pura patas. Seguro te va a dejar el último tiro nomás allá. ¿Ah? El último tiro nomás te va a dejar tirar. Sí, ya, sí, ya es el último. Pero después se va a poner fea. Iba a subir en la tarde, creo, ¿no? Sí. Ahí en la mañana nomás y después iba a ir subiendo. Claro, después iba a ir subiendo ya. Sé que le vas a poner pura patita. Pura patita. Vamos a acomodar. Pero más se le pide toda la carnada. La carnada de cereco. ¿También la vas a pelar? Sí. Esta sí te debo pelar. O sea, sí hay colina con cosas. Acá deberías venir de frente. De frente vino a sacar carnada, ¿no? Ah, carnada y tirar así. Así como sabías hacer. Y como hacer nomás. Hemos sido. Oye, ¿cómo no caes con la muestra ya? ¿Que no hay ya con la muestra? No sé. Debería caer, ¿sí o no? Claro. Debería caer con la muestra. Claro que debería. ¿Tú crees que habrá un cuerpo ya? ¿No? ¿Picará esta, sí? No, no lo ves. Sí. ¿Uno más lo vas a poner, no? ¿No habrá ya un cuerpecito? Ahí corté. Ojalá. ¿Qué es lo que ha comido? Cangrejo. Cangrejito, voy a hacer la tirope. ¿Por qué número es el anzuelo? El mismo que tienes tú, el ¿cómo se llama? 9. El 9. No, el 8. No, el 8. Sin plomo. Le plomo. No, le he puesto plomito. Como el mar está agitado, le meto plomito chiquitito, se enreda. El mar no lo deja hundir, ¿no? Ajá, lo agitado. Ha usado línea de mano con monofilamento 0.50. Un anzuelo número 8. Y de plomo, miren lo que le ha puesto. Este plomito no pesa nada, pero como el mar está movido, la carnada la mantiene a flote.
algo simple pero efectivo para pescar corvinas. ¿Qué les parece? De plomo, imagínense las piecitas de plomo que le ha puesto. Vamos por la segunda corvina. Esos pelícanos que están tirándose es porque ahí hay comedera, hay pescado, ¿no? Sí. Ese otra vez. Se puso fea la mar. El mar está feo, pero él va a hacer un intento más. Según él, es el último tiro.
pero está fuerte el mar. Sí, ¿la ves tú? Ya.